pequeña oración. Dios, gracias por el día de hoy, que nuestros chicos se encuentren bien, que esta tercera semana de clases todos estén bien de salud, que sus padres se encuentren bien y que ninguno se enferme. Muy bien, seguimos con el curso de aritmética. ¿Okay? Curso de aritmética. Y vamos a continuar con, ya se están incorporando los demás, perfecto, con el tema de conjunto Q. Recordemos que el conjunto Q es el conjunto de los racionales o el conjunto de las fracciones, ¿ok? Y el propósito del día de hoy es generar la fracción generatriz de un número decimal, ¿ok? Entonces vamos a, este va a ser el propósito del día de hoy. Muy bien. Ok. Perfecto, muchachos. Ahora, antes de arrancar con todo esto, si me logran escuchar todos, muchachos, me escuchan bien. Alguien que no me escuche bien, todos tienen buena conexión. Todos. Profe, ¿me escucha? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos? Perfecto. Ok, bueno, nada, muchachos, vamos a empezar, ¿ok? Vamos a empezar. Primero, antes de hacer ese propósito, necesitamos conocer cuáles son los números decimales, ¿verdad? Números decimales. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de eso? Buenas tardes, Benjamin. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de eso, de números decimales? ¿Ah? ¿Nadie lo ha escuchado? ¿Nadie? ¿Nadie ha escuchado que es un número decimal? Yo sí, profe, pero no me acuerdo en dónde. O sea, en matemática no se escucha que es un número decimal. En matemática sí. Profe, yo lo escuchaba en clase. Claro. De cajón, ¿no? En clase, obviamente, vale. Entonces, a ver, por ejemplo, si yo escribo, no sé, 2,5. 2,5. Es un número decimal, ¿no? Porque, me están escribiendo aquí, ok, no hay problema, Joshua, este 2,5, ¿por qué se conoce que es un número decimal, muchachos? Bueno, muy bien, porque un número decimal, muchachos, está compuesto por parte entera, y parte decimal, valga la redundancia, ¿ok? ¿Sí se entiende esto? Sí. Está sencillo, ¿no? Está muy sencillo, esto no tiene pérdida. Ok. Pero existen, muchachos, ciertas clasificaciones de los números decimales, que es lo que también vamos a recordar. Existen. Ok, ajá. Entonces, vamos a tener este tipo de números decimales, vamos a tener, por ejemplo, 2.45, 9, 10 de 10, y vamos a tener 0,955555. Ok, muy bien. Esto, muchachos, existen ciertas clasificaciones. Cuando el número, jóvenes, escúchense bien, cuando el número nada más tiene 2 o 3 o 5 o 4 decimales, se conoce que es un decimal exacto. O sea, no se mantiene, ¿ok? Es un decimal exacto. Entonces vamos a indicarlo acá. Vamos a grabar esto aquí. Entonces, decimal exacto. Vamos a colocarlo aquí. Este sería un decimal exacto. ¿Ok? Perfecto. Y aquí en este caso, si usted ve, ¿qué es lo que se está repitiendo acá, muchachos? ¿Cuál es el número que se está repitiendo? ¿O cuáles son los números que se están repitiendo? ¿10? ¿Ah? ¿10? El 10, claro. Entonces eso se conoce como decimal periódico. Puro. Eso no escribió la O. Periódico puro. Ok. Y bueno, si podemos observar, este también se repite.
pero aquí tienes parte entera, que sería el 9, y tienes también el 5, que es el que se repite. Entonces este es un decimal que tiene parte que es tranquila y lo que se repite. Entonces se conoce como decimal periódico mixto. Ok. Ahora, como el fin de la clase de hoy es transformar de un número decimal a fracción mixta, vamos a ver cómo se hace, muchachos. Vamos a colocar aquí una línea chiquitita. Ahora. Entonces, para poder transformar, vamos a tener lo siguiente. En el caso de decimal puro, muchachos. Exacto. El procedimiento es muy sencillo, es sumamente sencillo. Fíjense, ¿por qué? ¿Sí se entiende por qué es exacto? Porque los decimales es finito, ¿sí se entiende? Porque los decimales es finito, ¿ok? ¿Sí? Entonces, fíjense el procedimiento, muchachos, con este ejemplo. Si tenemos 2.46, ¿qué es lo que se debe hacer, muchachos? Debemos tratar de escribir este número sin comas, es decir, que no tenga la coma. ¿Cómo podemos transformar este número para que no tenga comas, muchachos? ¿Cómo puedo hacer para que este número no tenga comas? Lo puedo multiplicar por 10, por 100, por 1000. ¿Por 10? Si lo multiplico por 10, la coma se corre aquí. Si lo multiplico por 100, la coma se corre aquí. Entonces, lo que debo hacer es multiplicar por la cantidad que me quite la coma. Entonces, vamos aquí a colocar que se multiplica por 100. En este caso, vamos a multiplicar por 100. ¿Por qué por 100? Porque así la cantidad va a quedar sin coma. Profesor, pero si usted multiplica, también tiene que dividir. Ah, muy bien. Entonces, fíjense, esta cantidad quedó como 2, 4, 6 sobre 100. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Hasta aquí está todo ok? ¿Hasta aquí está todo ok, muchachos? Sí, profesor. Perfecto. Ahora, para encontrar la fracción generatriz, debemos simplificar. A ver, ¿cómo podemos simplificar esto, muchachos? Sacando mitad, sacando tercio, quinta. Sacando mitad. Ok, si sacamos mitad, a ver, vamos a sacar mitad, a ver qué tal nos queda eso. Sacamos mitad, la mitad de 100 es 50. 123, profesor. Y aquí, correcto, muy bien. Entonces, tu fracción generatriz te quedó, como dicen por ahí, 123 sobre 50. ¿Sí se entiende cómo hacer esto? Sí, profesor. Ok, vamos a hacer unito más. Vamos a hacer uno más. A ver. A ver, ¿por cuánto tengo que multiplicar este número? ¿Por 100? ¿Por 100? Yes. Cuidado. No, por 10. Ah, por 10, claro. Pero así como multiplicas, debes dividir, ¿ok? Ah, bueno, entonces vamos a ver eso cómo nos queda. Ya casi de manera directa nos queda 366 sobre 10. Sobre 10. Y esto lo podemos simplificar. Sí, sacando la mitad. Profesor, la mitad es 366, 183. No es 366, profesor, es 36,6. Repíteme, por favor. No te escuché, papá. Pero acuérdate que como multiplicamos por 10, la coma se corrió, papá, hacia la derecha, mira. ¿Sí? Mientras, o sea, la cantidad de ceros es un espacio que la coma se corre. Correcto, esa es la idea. Eso es correcto, muy bien. Ahora, si queremos
hallar la función, la fracción generatriz, en este caso podemos dividir, ¿no? Entre, podemos sacar mitad de aquí, y creo que Diego me dijo, ¿cuánto te sacó Diego? La mitad de 366. quintos. Hasta aquí estamos bien, muchachos, con respecto a cuando es decimal exacto. Sí, profe. Listo, bueno, vamos a hacer otro. Sí. Vamos a subrayarlo para que no haya problema. Esto está sencillo, muchachos. Sé que usted solo va a mirar fácil. Bueno, vamos con otro, otro tipo. Vamos a colocarle aquí decimal. Vamos con otro caso. Este sería decimal periódico puro. Aquí vamos con un ejemplo sencillo. Lo va a entender. Decimos decimal exacto, vamos con decimal periódico. Esto creo que lo vio el año pasado. No, no sé si lo vio o si se recuerda, muchachos. Muy bien. Vamos a colocar un ejemplo. Tenemos. A ver, una pregunta. Dime. Acá dice decimal exacto. En el decimal exacto no debería estar como cero o algo así. No debería estar como qué cosa, repíteme por favor. Como, que debe estar entero, ¿no? Como 120, así como. No necesariamente, Camila. Decimal exacto es cuando es finito el decimal, o sea, puede ser dos números de dos cifras o de una sola cifra, ¿sí? Es nada más. O sea, sí. En este caso, muchachos, eso es muy bien la participación que me hizo Camila. Aquí tengo 3,23, 23, 23 y así sucesivamente. Ahora, cuando es de esta forma, muchos profesores o en muchos libros lo vas a encontrar de esta manera. 3, coma, ¿y cuál es el número que se repite siempre? En este caso el 23, y le colocan una especie de sombrerito, así, lo colocan así con una especie de sombrerito, así. Esa es una manera también de colocarlo, ¿ok? Ahora, bueno, profesor, ¿ahora qué hago con eso? Yo no sé, yo quiero la fracción generatriz. Muy bien, bueno, sencillo. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Esta sí es un poquito como complicado, digámoslo así. Fíjense, en el numerador, porque obviamente la fracción generatriz, escribimos el número decimal sin la coma. ¿Qué? O sea, escribimos todo el número, sí, en el numerador escribimos el número decimal sin la coma, escribimos todo el número. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí estamos bien? Sí. Ok, y le restamos la parte entera, y le restamos la parte entera. ¿Cuál es la parte entera? 3. 3, ajá, muy bien. Hasta aquí estamos perfectos. Y en el denominador escribimos el número que tiene tantos 9 como cifra en el periodo. Ya, no entendí eso, profesor. En el denominador debemos escribir 9, pero debes colocar la cantidad de 9 como el número de periodo que tiene. Es decir, ¿cuántos números hay acá? 1 y 2. 2 cifras. Entonces, ¿cuántos 9 vas a escribir? 2. 2. Exacto. Si aquí fuera nada más 1, colocas un 9. Si aquí fueran 3 números, coloca 3 9. ¿Sí se entiende eso? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Eso ya, señores, ya. Vamos a seguir. Entonces, a ver, tenemos esto, 323 menos 3. ¿Cuánto sería? 320. Ajá, 300. Que Diego, pero estás volando, hombre, estás volando, Diego. Ajá. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Simplificamos? ¿Podemos simplificar eso? A ver. Creo que no. Creo que no, porque este termina en 0. Además, múltiplo de 5, tiene mitad y este es 9. Entonces, tu fracción generatriz te queda de esta forma. Eso es todo. ¿Podemos hacer otro? A ver qué tal nos va. ¿Sí? Vamos a ver aquí uno más. Vamos a poner aquí 5,
329 y así. ¿Cómo transformó esto, muchachos? ¿Cómo era el procedimiento? 529 menos 3. Ok, escribimos toda la cantidad sin comas, perfecto. ¿Y qué le restamos? ¿Un 3? Sí, 5. El 5, la parte entera. Te lo voy a colocar aquí por si acaso. Sí, ya te lo voy a colocar aquí. Aquí sí. Aquí está. Eso, ¿sí? Le restamos la parte entera, muy bien. Y ahora lo vamos a dividir entre ¿cuántos 9? ¿Entre 1? ¿Entre 2? ¿Entre 10? 3 nueves. Listo, ahí está. Entonces ya esto está sencillo. 5329 menos 5 es 5324 sobre 999. ¿Sí? Creo que no se puede sacar tercia, termina en un número par, pero tiene ese 5, si sumamos acá. Ahora. ¿Hasta que hay alguna duda, muchachos? No. ¿Está todo ok con esto? Sí. Ok, ok. Vamos ahora a otro. ¿Están tomando notas? ¿Quieren que...? Profe, un ratito, por fin. Ok, ok, ok. Yo le voy a dar chance, sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos a... Profe, le voy a tomar foto. Dale, para... tranquilo, 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 tranquilo. Igual, muchachos, recuerden que yo trato de pasarle un videito referente a esto. Para que te esté al día, ¿ok? Listo. Me avisan para continuar. Ya está, profe, ya lo tomé. Okay. Voy entonces. Profesor, yo todavía no termino. Ah, que, profesor, ¿por qué pone 9 en la parte inferior del decimal? Aquí me hace una pregunta, me comentan que ¿por qué coloco 9 en la parte? Bueno, vamos a recordar, ¿sí? Cuando es un número periodo puro, muchachos, el procedimiento es sencillo. Escribimos todo el número, sin la coma, ¿ok? Para empezar. Luego le restamos la parte entera. Perfecto. Y luego vamos a dividir entre 9. Pero, ¿cómo yo sé cuántos 9 debo colocar? Vas a colocar tantos 9 como decimales tienes. Es decir, si aquí tienes 2 decimales, colocas 2 9. En este caso, como tienes 3 decimales, colocas 3 9. Y eso es todo. Si contesté a tu pregunta, creo que no sé. Ajá, Estrella, si contesté a tu pregunta, levantaste la mano. No sé si ya te contesté la pregunta. Bueno, voy a continuar, ¿sí? ¿Puedo borrar la primera columna, muchachos? Estrella, levantaste la mano. Estrella me dice que sí. Okay. Vamos a... Me dice que sí, perfecto. Listo. Ya me siguen escribiendo. A ver, me siguen... listo, no te preocupes. Listo. Ok, vamos a borrar entonces la primera columna, muchachones. Ok, aquí vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto también. Y vamos a ver. Muy bien, ahora, bueno, vamos a seguir. Existen varios tipos, vamos a seguir. Esto es lo mínimo. Vamos a ver con decimal, periodo. Bueno, periódico mixto. Bueno, ¿por qué se llama mixto, muchachos? Porque va a tener partes que se repiten y partes que no. Así de sencillo, ¿ok? No tiene ciencia. Parte decimal exacto es porque tiene una cantidad exacta que no se repite, y periodo puro es cuando se repite esa misma cantidad. En el caso cuando es mixto, va a tener un poquito de este y un poquito de acá. Entonces vamos a colocar un ejemplo. Vamos a tener vamos a hacerlo más que menos complicado. 5, a ver, esta parte entera, esta parte que no se repite, 0.6 y 12, que serían dos partes. ¿Ok? Bueno, vamos a identificar, sí, vamos a identificar esto, fíjense. A ver, esto es parte entera, ¿no? ¿Sí? Esta es parte que no se repite.
digamos, no es parte de periódica. Y esta, ¿esta qué parte es, muchachos? Es donde está el ciclo. Si estamos bien hasta ahí, es donde está el ciclo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Hasta aquí se entiende parte entera, parte que no se repite, y lo, el periódico. Bueno, entonces, para poder hallar la fracción generatriz, muchachos, es muy sencillo también. Primero, vamos a tener una fracción. En nuestro numerador, ¿sí me escuchan bien todos? Así están escuchando. En el numerador, muchachos, escribimos el número completo sin la coma, ¿ok? Entonces, creamos todo el número. 6, 2. Y le restamos el número formado por todas las cifras antes del periodo. A ver, ¿qué número le vamos a restar? ¿El 5, el 06 o el 12? El 06. Voy a repetir. Debemos restarles todas las cifras antes del periodo. 506. Eso está listo. 506. Eso es todo. Y eso sobre. Ahora sí viene lo bueno. Escúchese bien. En el denominador, muchachos, debemos escribir tantos 9 como el anterior, parecido. Tantos 9 como cifras tiene el periodo. Seguido por tantos ceros. Vamos a decirlo en cristiano. En cristiano, ¿cómo sería? Bueno, ¿cuántos números tiene el periodo? ¿Cuántos números? Dos. Dos. Entonces colocamos dos cifras. 2, 9. Pero ahora también, como es mixto, debemos también agregarle ceros. ¿Pero cuántos tiene aquí el periodo? 2. Entonces colocamos 2 ceros. ¿Sí se entendió? O sea, es como una mezcla. Debemos colocar, como tiene 2, vamos a colocarle en verdecito mejor. Profesora, si hay dos cifras, ponemos dos y dos ceros. Correcto. Eso es correctísimo. Muy bien. Entonces, bueno, ya lo que nos queda sencillamente es sacar esta cuentica. 50.612 menos 506, vamos a quedar, nos queda 5, 0, y aquí... 50.106. Oh, claro, sí, señor Diego, y es que está volando. Bueno, y esto lo escribimos igual, ¿ok? Bueno, listo. Bueno, creo que podemos simplificar, a ver, podemos sacar mitad. No sé si mitad, a ver, bueno, en este caso, podemos sacar mitad. O quinta no, vamos a sacar mitad afuera. A ver, ¿podemos sacar mitad, muchachos? ¿Podemos simplificar esto? ¿Sí? ¿No, sí? Alguien me están escribiendo, me están diciendo que... Ajá, muy bien. Bueno, ¿podemos sacar mitad, jóvenes? Sí, creo que la mitad. ¿La mitad? Bueno, si sacamos la mitad, vamos a sacar esto paso a paso. Si sacamos la mitad, voy a escribirlo por acá, ¿ok? Entonces, la mitad del numerador, si tenemos 50.106, bueno, eso en efecto nos queda en 25, y esto 106 en 53. Muy bien, y la mitad de 9.000. 4.950. Ah, señor. Diego, está que arrasas con todo. Ah, Diego tiene todos los puntos ya ganados, muchachos. Ya Diego tiene 20, ya está listo. Es que yo le digo, profe. Ya, muy bien. Porque está bien, se come está tierra. Está bien. Pregunto. ¿Podemos seguir dividiendo a ver si sacamos quinta o tercia, diría yo? ¿Tercia quizás? Tercia.
tercia. Vamos a colocarle aquí, aquí sacamos la mitad y aquí sacamos tercio, ¿ok? Vamos a simplificar todo entre 3. Bueno, si simplificamos entre 3, porque este es múltiplo, aquí también es múltiplo. Profesor, está el 8351. Señor, este hombre ya, ya. Listo, 8351. Mira, tienes que dejar de decir diciendo, no le digas a Camila. Y el ajá, otro ya. Sale 1650. Señor, listo, está bien. Muy bien, perfecto, listo. ¿Sí se entiende este procedimiento, muchachos? Sí. Sí, sí se entiende. ¿Hay alguna cosita, alguna duda? ¿Creen que podemos hacer un par de ejercicios? A ver qué tal. Sí. También. Ok, vamos a hacerlo poco a poco. Vamos a hacerlo. Voy a borrarlo de la columna. Dime. Profe, la primera columna me deja tomarle foto rapidito. Sí. Voy a borrar la segunda. Ya. Profesor. Dime. En el denominador que acaba de simplificar es 4950. 4950, sí, correcto. Sí. Voy a repetir otra vez rápidamente el procedimiento, muchachos. Entonces, tenemos un número mixto, un periodo mixto que tiene parte entera, parte que no se repite y parte periódica, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Primero escribimos todo el número tal cual sin la coma. Luego vamos a restarle todas las cifras antes del periodo. Es decir, 5, 0 y 6. Eso es. Y luego vamos a dividir entre 9 y 0. ¿Pero quién me define los 9 y 0? La cantidad de cifras que tenga el periodo. Si en este caso tiene dos cifras, vamos a colocar 2, 9 y 2, 0. ¿Sí? Anoten esos tips por si acaso. Igual eso se lo voy a mandar luego. Si se entiende, mejor. Creo que ya podemos borrar. ¿Puedo borrar la segunda columna? Creo que sí. Sí, pero sí. Bueno, vamos a colocar una serie de ejercicios. Nada más voy a pedir que clasifiquen, ¿ok? Vamos a clasificar los siguientes números. Su parte entera y en el caso de haberlos, sí, bueno, esto es la parte que no se repite, se conoce como antiperiodo, ¿no? Periodo. Su anteperiodo y periodo. Ok. Entonces, esto lo vamos a hacer ahorita. Sencillito. Nada más tiene que clasificar, ¿ok? Vamos a colocar aquí. Y vamos a colocar entonces 3.333, infinito. Entonces, sencillamente lo clasifico, ¿ok? No tiene que hacer más nada. Y indica lo que estamos solicitando, ¿okay? Ojo, cuando es negativo es lo mismo, ¿ok? No se preocupe, no piense que es otro número distinto. Muy bien, listo. Esos son 5 ejercicios sencillitos, ¿ok? Nada más tienes que clasificarlos, muchachos. Tiene más nada que hacer. Clasifiquen, indiquen cuál es el periodo, cuál es el número que se repite. ¿No se hace los ejercicios? No. En el siguiente ¿no parte. ¿No se resuelve? No. Bueno, si lo quieres, puedes hacerlo. Pero la siguiente parte que te voy a colocar aquí sí es para transformar, ¿ok? ¿Puedo borrar la tercera columna? Ok.
la tercera columna? Sí, profesor. Sí, profe, sí, ya puedo orar. Listo, listo, vamos. Ahorita vamos a hacer los ejercicios. Mientras tanto usted vaya avanzando un poco. Profesor, este de clasificar los siguientes números y todo eso es como un repaso. Sí, esto es un repaso de esto. Tienen ahí para hacerlo sin problema. Hagan lo que nombré de momento, lo vamos a desarrollar, ¿ok? Sin problema. Voy a comprar hoy día y mañana es su descanso. Hoy, ¿qué fue eso? ¿Todo bien, Diego? Okay. La fracción. 99 entre 3, 33. Creo que el profesor me dijo algo. Diego, Diego. ¿Cómo estás, Diego? Te estoy escuchando, ¿ah? Papá. ¿Cómo estás? Solamente deben clasificar, ¿ok? Bueno, aquí tienen que clasificar y a su vez obtener. Vamos a ver qué les va con esto. Esta semana vamos a tener práctica, muchachos, de esto. La mitad de 303. A ver, vamos a hacer el tercero. Muy bien, muchachos, ya clasificaron, ya pudieron clasificar. Podemos hacer la primera clasificación. Muchachos, ya estamos listos, podemos ahora empezar a clasificar. Sí, ya estoy okay, listo. Bueno, vamos por lo menos a hacer la primera parte, porque creo que nada más vamos a tener chance por esto. Bueno, me piden clasificar e indicar la parte entera. No, usted lo sabe hacer. A ver, esta primera cifra o esta primera cantidad, ¿qué es? ¿Es un periodo qué? ¿Puro? Claro, muy bien. Excelente. Este, bueno, voy a colocar nada más que este es puro. Y la parte entera, bueno, la parte entera es 3. Y la parte decimal es 3. Que esto lo podemos escribir como 3,3. Así. ¿Sí estamos de acuerdo? Listo, póngase un check, lo tiene listo. Vamos a hacer el siguiente. ¿Puro? ¿Este cómo sería? Puro, del que voy a decir con puro. ¿Este cómo sería, muchachones? Este también sería puro, ¿no? Perfecto. Ajá, decimal periódico puro. Claro. Entonces, tiene... Su parte entera sería el 8. Vamos a colocarla aquí en azulito. Vamos a colocarla aquí en azul. Y su parte, digamos, periódica sería el 23, ¿no? Sería nada más 2. Y eso lo podemos escribir como 8,23. Y un sombrerito, ¿sí? Eso, si usted lo tiene bien, muchachos, póngase un check. Ok, vamos ahora a hacer el tercero. A ver. El tercero, mucho cuidado con el tercero, muchachos. Decimal periódico mixto. Perfecto, señorita, Dios mío. Diego, te están quitando el puesto. Zoe, te están quitando el puesto. Yo tengo que ganar esto. Entonces, este sería
Este sería mixto, muy bien, mixto. Entonces vamos a indicar aquí, a ver, la parte entera, vamos a tocar en azul, sería el 2. El 2. El anteperiodo, entonces voy a colocarlo como en verde, ¿ok? ¿El anteperiodo cuál sería, muchachos? 9. 9, ajá. Y el periodo sería entonces 81, ¿no? Porque se repite. Entonces lo podemos escribir como 2,9 y 81 aquí con el sombrerito. Y si lo hizo, póngase su check inmenso acá. A ver, vamos ahora a hacer el siguiente. ¿Cómo sería, muchachones? También sería mixto. Ajá, vamos a identificar aquí. Si identificamos, bueno, esto tienen que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque fíjense que tienes ese poco de ceros. ¿Y eso, será que hay cero, vale? ¿Pregunta? No. Ajá, entonces todo esto, en realidad, mucho cuidado, es como si tuviéramos esto. Voy a escribirlo aquí. 1, 2, 3, 0, 2, 0, 3. Así, ¿ok? Entonces, en realidad, este número es un decimal puro, muchachos. Puro, ¿eh? Porque en este caso el cero no se cuenta, ¿ok? Eso tiene que tener muy pendiente, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a indicar la parte entera. Vamos a indicar un colorcito. Esta sería la parte entera. Y esta sería la parte decimal, ¿no? Esto. Y el último. Suenan los redoblantes. El último. ¿Qué sería? ¿Listo? Ajá. Esto sí está complicado. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Puro no es porque no tiene decimal infinito, ¿ok? Ahora, tampoco es, digamos, periodo normal, porque fíjense, tiene varios números distintos y sigue la cantidad de números. Y en ningún momento vimos que se repitió, o sea, no vimos que se repitió como un patrón. Porque no hay ningún patrón, yo no observo ningún patrón aquí. Entonces, cuando usted no observe ningún patrón y sean números así, digamos, extraños, esto no es ni puro ni mixto, sino que es un número irracional. Esta es otra numeración que usted va a ver. Esto es ni exacto, o sea, ni puro, ni periodo. Posee infinitos decimales. Esto corresponde a los números irracionales. ¿Ok? Así que esto no, esto se queda así, ¿ok? Así que no se preocupen. Listo. Y bueno, creo que esta parte nos va a llevar un poquito más de tiempo, así que son las 2:42. Estamos, nos pasamos de tiempo. ¿Hasta aquí se entendió, muchachos? ¿Alguna duda con esto? No. Sí, profe, ¿le puedo tomar foto rapidito antes que finalice la reunión? Sí, tranquilo, tómale tu foto, no te preocupes, ya eso vamos a hacerlo, vamos a seguir, vamos, okay, sí. Me avisan para ya terminar, muchachos. Profesor, ¿y esto de los del número 5, el último ejercicio? Ah, okay. Nosotros, ¿cómo se diferencia con, números diferentes, no tiene orden, algo así? No, es que tú no, en primer lugar, fíjate, Camila, no conseguiste ningún patrón. O sea, si tuviera, por ejemplo, 4,12, 15, 9, 9, 9, 9, o sea, si fuera de esta manera, dices, ah, mira, hay un patrón, pero no conseguiste ningún patrón. Entonces, como no conseguiste y es infinito, no es ni exacto, o sea, ni puro, ni periodo, ni nada de eso, ¿ok? Yeah. Es como ejemplo, es como pi, 3.14, 9, y así se va. No tiene patrón tampoco. Gracias. Hijo de nada. Muchachos, si se entendió, ya sabemos cómo calcular fracciones generatrices, muchachos, ¿está todo ok? No, pero el último. Sí, profesor. ¿Número irracional? Irracional, correcto, número irracional. So, irracional. Bueno, gracias por su participación. Gracias, muchachones. Espero que hayan entendido. Nos vemos el día viernes. Profe, profesor, yo estoy un poco perdido porque vine unos minutitos antes.
Ok, no te preocupes, no te preocupes, que esto igual recuerda que yo trato de mandarle un videito de apoyo para que así puedan trabajar, ¿ok? No se preocupen, ¿sí? Listo. Bueno, muchachos, un abrazo. Esto lo vamos a hacer la próxima clase. Trate usted de hacerlo, por favor. Y nada, muchachos. Nos vemos entonces el viernes. Ok, un gran saludo. Nos vemos. Chaito, joven. Feliz día. Chao, profe. Chao, profe. Chao.